लो न जानाति तव जननं कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव Mâ kâra yogesvara kâla kâla, yogesvara kâla kâla. Namaskarım. Namaskarım a todos ustedes. Hace mucho tiempo que tengo un grupo de personas delante de mí. Solo he estado viendo microorganismos. Ustedes son los primeros grandes organismos que veo en mucho tiempo. Namaskarama a todos ustedes, donde quiera que estén. Aquí estamos en Los Ángeles. Bueno, a las 5 y 30 de la mañana, hora del Pacífico, es maravilloso ver una cancha de tenis llena de gente manteniendo la distancia social, excepto estos dos. Ya entiendo, ya estás infectado, así que está bien. Bueno, como saben, la danza del virus está en todo el mundo. Particularmente en Estados Unidos e India, todavía hay casi mil muertes por día. En muchos lugares, poco a poco, la infraestructura médica se está desbordando. Muchas partes del mundo, incluyendo la India, y sobre todo el personal médico de médicos y enfermeras y otros, después de casi seis meses, simplemente están agotados de lo que se les exige. Conozco muchos médicos en la India que no han ido a casa por hasta dos meses, porque si fueron a casa, en los edificios de apartamentos, otras personas están protestando, estás trayendo estas cosas a la vivienda. Y también el riesgo de que sus propias familias las obtengan. Así que se han estado quedando en habitaciones de hotel y yendo al hospital. Ha sido un momento muy difícil para la gente que está en la línea del frente y la gente común, todos nosotros, si no cooperamos. Y vemos que el número de personas infectadas es mínimo. Si no lo haces, no sé cuándo levantarán las manos y dirán: Ya sabes, contrólate un poco. Porque se está convirtiendo en demasiado para muchos de ellos luchando interminablemente contra esto. Cerca de 140 doctores habían muerto hace un mes en la India por estar sobreexpuestos al virus. Así que estos son tiempos que realmente están probando cuán conscientes y responsables podemos ser. Porque somos los portadores, no algún otro organismo. Si se trata de algún otro organismo, hablaríamos de cómo exterminar ese organismo, cómo envenenarlo, cómo bombardearlo químicamente, hacer algo. Pero somos nosotros los portadores. Así que es un buen reto, es un reto terrible, pero un buen reto para todos nosotros, para demostrar que somos humanos. Cuando digo que probemos que somos humanos, esta es la única criatura a la que se refiere como un ser. Así que la primera cualidad de lo que somos es que sabemos cómo ser. Hola, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Sabes cómo ser? Maravilloso. Pero uh, cómo ser ha sido el desafío humano. La gente está luchando por cómo ser, no solo por el virus, incluso de otra manera, solo por cómo ser. Todo el mundo se quejaba, un montón de gente, al menos no todos, sobre cómo tiene seres queridos en casa y cada día tienen que dejarlos e ir a casa, estúpida oficina, y soportar a ese jefe y el trabajo. Ahora de repente están en casa. Ahora la pandemia mental está aumentando. ¿Qué pasó con el dicho del hogar, dulce hogar? Así que el problema es que la mayoría de los seres humanos no saben cómo ser. Donde quiera que los pongas, ahí hay una lucha. En el lugar de trabajo lucha, en el hogar lucha, en la calle lucha. En todas partes lucha. Porque la lucha está dentro del ser humano. Las situaciones van y vienen de todo tipo. Comparado con el tipo de situaciones que otras generaciones de personas han enfrentado. Esto no es realmente nada si me preguntas. Hola. ¿Ah? No estábamos allí cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial. No estamos allí cuando el asteroide golpeó a América del Norte. ¿Hola? Solo el virus. No deberías estornudar en la cara de nadie. Es muy sencillo, ¿hola? Mantengamos algo a distancia. Qué difícil es. Y las estadísticas dicen que algunos estudios muestran que el 70% de las personas que se infectan, no se la da ni siquiera una persona más. Se detiene con ellos. Pero el 10% de las personas contagian al 90%. Las infecciones son por ellos. Así que esta es una gran hoja de puntuación para los seres humanos, que el 70% de las personas son responsables. Maravilloso, ¿no? Pero este 10% de superestrellas, no, no, son superpropagadores. O oh, no somos capaces de enseñarles nada. Así que ahí es donde estamos. Y a medida que otros aspectos de la vida toman el control, bueno, en Estados Unidos es la elección, en la India es la economía, en otro lugar es otra cosa a medida que toma el control. Las noticias sobre el virus se va desplazando lentamente a un segundo plano, como lo hizo con tantas otras dolencias. No sé cuántos millones de personas han muerto de tuberculosis en el último siglo, cuántos millones han muerto de malaria en el último siglo, o en tiempos recientes de dengue, chikungunya, gripe aviar, gripe porcina, lo que sea, lo que sea, y la gripe común en América. en cierto modo aceptamos la muerte pero lo importante es que se les ocurrió algún tipo de protocolo de tratamiento creo que eso es lo más importante un comportamiento responsable y en caso de que nos infectemos hay un protocolo de tratamiento efectivo esto es lo que tiene que pasar pero por supuesto, todo el mundo está buscando una varita mágica llamada vacuna, que hacemos y todo estará bien. No, no. No es así como va a funcionar. Porque esto es un tipo de cosa que puede perdurar. No es como la gripe, solo es pasajera. Es un tipo de cosa que puede perdurar. Puedes vacunarte hoy y dos meses después, de todos modos, puedes encontrar la infección una vez más. Es muy posible que dos o tres meses después. Así que, bueno, si se les ocurre una solución de varita mágica, es fantástico, pero para cuando la varita mágica toque a todos los seres humanos del planeta, podría haber un nuevo, nuevo ciclo en marcha. Así que la varita mágica es un comportamiento responsable, ¿Mm? comportamiento consciente. Y todos ustedes se ven tan lindos con esto. ¿Cuánto dinero debes estar ahorrando en el maquillaje, el lápiz labial, esto aquello? Las obras, estoy seguro de que la economía, la economía personal está mejorando y las empresas pueden estar sufriendo. Aquellos de ustedes que nunca sonrieron, esto es algo bueno. Bueno, como saben, hemos estado viajando a varias partes de América, particularmente tocando todos los centros culturales y reservas de los nativos americanos. Pero desafortunadamente, la mayoría de las reservas están bajo algún tipo de bloqueo, porque esa población está bastante afectada por el virus. Y la mayoría de los ancianos en las tribus o en las naciones han terminado a finales de los 70 u 80. Así que encontrarlos ha sido un desafío. Así que incluso allí estamos haciendo llamadas de Zoom y Google Hangouts y en realidad no los conocemos físicamente. Es desafortunado que vayamos a esos lugares. No podemos conocer a la mayoría de las personas que deberíamos haber conocido. Pero pasar por algunas partes de América ha sido una experiencia muy poderosa. Exploraremos estas dimensiones y... Sacarlas a la luz llevará algún tiempo, pero estuve en el Parque Bryce. Nacional Bryce. ¿Cuántos de ustedes han estado en Bryce y Zion? Oh, no, 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 estos son los que se tienen que ver. Esto es. Esto es un fenómeno súper tremendo, un fenómeno natural, pero increíble. Uh, esas personas que leen libros de ciencia y creen que lo han entendido. Ya sabes, hay muchas personas que leen un libro de ciencia de la escuela secundaria y creen que conocen el universo. Y hoy en día los niños de 8 y 10 años están en su teléfono y creen que conocen todo el cosmos. Creo que una exposición a este tipo de fenómenos naturales es bueno al menos te confundirá la confusión es algo muy bueno porque la gente se ha alimentado de religiones, filosofías e ideologías del absolutismo, esto es todo. Esto es todo, es la cosa más tonta que se puede decir porque vivimos en un fenómeno llamado vida. No hay un esto es todo, es demasiado complejo, demasiado sofisticado, más allá de la percepción humana, para que cualquier tonto diga esto es todo, pero desafortunadamente la gente se ha alimentado de este asunto, de esto es todo, creen esto, 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 esto y estas cinco cosas, las cinco cosas más tontas. Y piensan, esto es todo. Porque alguien les dijo, bueno, está escrito en un libro. ¿Sabes? También puedes escribir un libro. Eres un estadounidense. Hola. También puedes escribir un libro, ya sabes. Cualquiera puede escribir un libro. Lo único es que debes escribirlo en un viejo papel y decir que tiene mil años. Y todo el mundo dirá: esto es todo. Así que si un libro fue escrito hace mil años o hace diez mil años, o Sadhguru no había papel hace diez mil años, pero escribieron en tablillas de piedra, escribieron en placas de oro, escribieron en placas de cobre, ¿sabes? No importa dónde demonios se escribe, lo que se escribe. No hay un esto es todo para la vida. Si uno mata su maravilla, y la búsqueda en cada dimensión de la vida, cada momento de su vida, se matará a sí mismo. Nada más. Así que estaba en el Parque Nacional Bryce y miré todo este fenómeno. Medios increíbles, ya sabes. Ni siquiera yo puedo entenderlo. Entonces, ¿puedo torturarte con un poema? Hola. No, no puedo ver tu verdadera expresión, así que sabes, se llama confundido. Rocks and more rocks, no just lying there, but have risen to impossible geometric symphony. Rocks and more rocks. Not just lying there, but have risen to impossible geometric symphony, staring down at you like living things that they are, staring down at you like living things that they are. What insane heart and industrious hand could put them all up in these magnificent forms that the human eye finds hard to comprehend? All one can do is stare, confounded, confounded by this craft of creation. What insane heart and industrious hand could put them all up in these magnificent forms, the human eye finds hard to comprehend. All one can do is stare, confounded, confounded by this craft of creation. Aquellos de ustedes que viven en los Estados Unidos deben ver estos lugares. Hola. Las rocas se han levantado, así que antes de ser enterrados, deben ver. Es muy importante porque viviendo en sociedades cerradas, viviendo dentro de las cuatro paredes del hogar, te convertirás en un absolutista. Esto es todo, eso es todo. ¿Sabes qué temperatura poner en el aire acondicionado? Esto te aleja un poco del proceso de la vida, porque es absoluta. 72 grados. ¿Es eso lo que dijiste? Hola. Es absoluto. No es así. La vida no es así. Este no es así. En el universo nada es así. Así que esta forma absolutista de ver la vida ha entrado en la mente humana, en gran parte a través de la religión, a través de las filosofías, a través de las ideologías. Ahora, desafortunadamente, la ciencia de los libros de texto también están haciendo eso. También se están convirtiendo en absolutistas. Esto es todo. Pero cada dos años cambian de opinión lo que es bueno para ellos. Pero la gente religiosa, la gente filosófica, la gente ideológica se niega a cambiar de opinión. Son absolutos, absolutos. Son absolutos cada dos años, pero algo más, alguna otra observación llega y siguen cambiando. No es necesario sentarse aquí y pensar, sé cómo gira la Tierra, no lo sabes. Hola, ¿lo sabes? ¿Sabes cómo gira el planeta? ¿O eres tú el girador de planetas? ¿Hola alguien? Porque la mayoría de la gente está dando vueltas en su vida. La expresión de su cara cuando los miro, creo que son giradores de planeta, deben estar girando el planeta. Con una carga tan grande en su cara son como... ¿Sabes? Maldita sea, todo está sucediendo. Es para que tú experimentes la abundancia de la vida. Tu problema es... ¿Alguna vez pensaste que debes vivir como un saltamontes? ¿Hola? ¿No? ¿Nunca le envidiaste que como salta? ¿Hola, rana? Estoy seguro de que intentaste besar a uno. Porque culturalmente se cree que hay un tipo escondido detrás, solo que también príncipe o princesa. ¿Hola? Es mejor que creemos las dos historias para que las ranas sean atendidas. Tú nunca pensaste en la casa de tu vecino, ese saltamontes. Quieres ser como él. Sientes envidia de cómo salta. Bueno, pero esto sucede todo el tiempo que quieres vivir como otra persona. Quieres ser como otra persona. Ni siquiera sabes si estas criaturas son mejores que los saltamontes. Hola. Pero quiere ser como ellos, porque socialmente está establecido que es una vida mejor que esta. Así que en el momento en que te metes en esta locura, la vida se convierte innecesariamente en un reto. Innecesariamente la vida se convierte en miseria. Porque si saltas tanto, ese tipo salta tanto y este tipo salta tanto. Así que saltas tanto. Y tú, porque él saltó más y tú intentaste saltar más y te rompiste una pierna, y todavía quieres saltar y te duele. No. Los saltamontes saltan, las lombrices se arrastran, la rana. Todos hacen lo que mejor saben hacer. No intentan ser como los demás. ¿Cuál es tu problema? En el momento en que te metes en esta locura, queriendo ser como otra persona. Este querer ser como otra persona no es tu idea, está establecido en la sociedad. Cuando fuiste al jardín de infantes, te dijeron, ¿quién es el número uno? ¿quién es el número dos? Por supuesto que quieres ser el menor número, no sé por qué. Solía haber 35 personas en mi clase, siempre pensé que 35 es un buen número, el mejor número de la clase. Pero todos trataban de ser el menor número, no sé por qué. Nunca entendí por qué. Hola, ¿cuál es un número más grande, el 35 o el 1? ¿He entendido mal el sistema numérico? 35 es un número más grande que 1, ¿no es así? Pero todo el mundo quiere ser 1 porque quiere sentarse en la cabeza de otro. Sentarse en la cabeza de otro no es un asiento cómodo, créeme. Hola. Intenta sentarte en la cabeza de otro. Harán todo lo posible para hacerte la vida imposible. Lo intentaste en la familia o en la oficina o en algún lugar. Hola. Harán todo lo posible para hacerte la vida miserable. Y tendrán éxito. Y deberían. Si te sientas en mi cabeza, ¿qué haré? Sí o no. Incluso yo estoy diciendo. Así que esto no tiene fin. Así que la gente piensa que la vida es muy compleja, que hay muchos problemas. Virus. Mira, cuando el virus llegó al principio, mucha gente reaccionó a lo que dije, por supuesto. Hay campeones de los medios sociales que son opiniones absolutas, sobre todo, ¿de acuerdo? Dije, esto es como... Solo hay dos cosas en lo que a mí me respecta. Bueno, la economía se va a ver afectada. Dije entonces solamente, dijeron, no, no, en tres semanas el cierre después de eso será normal en la India. Yo dije tres semanas, no, va a durar un tiempo. Cuánto tiempo depende de los responsables que seamos, pero lo importante es asegurarnos de que no mueras, no te infectes. Supongamos que te pasa a ti, asegúrate de que no le pase a una persona más. Y asegúrate de que nadie muera de hambre en este planeta. Esto es todo. El resto, ¿qué pasará? Máximo, ¿qué pasará? Tal vez vivamos como la gente vivía hace 20 años, como todos nosotros vivíamos hace 20 años. La caída de la economía significa justamente eso, ¿no es así? Hola. Tal vez vivamos como vivíamos hace 20 años. Créeme, recuerdo todo hace 20 años. La vida no era mala. Hola. ¿Fue mala? Estoy seguro de que todos ustedes tienen más de 20 años. ¿Fue muy malo? Estuvo bien. O digamos que vivimos como vivía la gente hace 30 años. ¿Fue muy malo? Si miras los números, todo está mal. La economía estaba aquí, ahora está aquí, aquí lo que sea. Pero la vida no era mala. Incluso hace 100 años la gente vivía bien, a su manera. Tal vez no tenían lo que tú tienes. Así que todo lo que pasará es... Que tal vez tengas un poco menos. Mientras la gente no pase hambre, eso debemos asegurarlo, y la gente no muera. ¿Cuál es tu problema? Estoy preguntando. ¿Mm? Ahora mismo hemos estado haciendo funcionar nuestro motor económico así. Todos nosotros a toda máquina, a toda, todo lo que podemos hacer. Y está rugiendo. ¿Pero alguno de ustedes sostiene el volante del motor económico? ¿En qué dirección debería ir? ¿Hola? ¿Alguien está sosteniendo el volante? No. Un motor que está a todo gas, sin nadie al volante, ¿saben lo que es eso? ¿Hola? ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es eso? Es un desastre inminente. Eso es lo que es. Así que ahora mismo... Alguien te ha puesto los frenos. No estoy tratando de filosofar, todo está bien. No, son tiempos difíciles, sin duda. No hay ninguna duda. No estoy filosofando y diciendo, todo está bien. El virus es algo bueno que sucede. La gente sigue preguntándome, Sadhguru, ¿hay alguna lección que aprender del virus? No aprendiste de nadie. Ahora quieres aprender de un microorganismo. Ignoraste a tus padres, ignoraste a tus profesores, me ignoraste a mí. ¿Ahora quieres aprender de un microorganismo? ¿Crees que es posible para ti? Ahora mismo, porque estás un poco deprimido. ¿Estás pensando en aprender de un microorganismo? ¡Qué intención tan piadosa! De un microorganismo, algo que no puedes ver. De eso estás dispuesto a aprender. He estado tratando de enseñarte durante mucho tiempo. Así que estos son tiempos difíciles. Pero la dificultad debería estar solo en los alrededores, no aquí. Puede que sea un poco más difícil de ganarse la vida, quizás un poco más difícil pagar tus facturas. Tal vez sea un poco más difícil perseguir lo que sea que persigamos en nuestras vidas. Pero la existencia no debería ser difícil, ¿no es así? El aire es más limpio, dicen todos. En todas partes del mundo, excepto en California. En todas partes del mundo la gente está diciendo, el aire es más limpio, el tráfico es más delgado, y lo que sea, lo que sea, lo que sea. Tantos beneficios. Los pájaros están cantando en sus casas, ¿sabes? Un montón de gente, gente informando en la India. Los pájaros están cantando en sus jardines. Así que todo parece estar bien, excepto que algunas dificultades en términos de bienestar económico, cosas sociales. Hay fiesteros que no pueden vivir sin una fiesta, están haciendo fiestas de virus. Quiere decir cómo se propaga el virus a todos tus amigos. Porque así es la amistad, ¿no es así? Hola. Si estás bebiendo, asegúrate que tu amigo también beba. Si estás fumando, asegúrate de que tu amigo también fume. ¿No es esta la forma de la amistad? Porque te gustaría morir juntos. Esta es la amistad definitiva: que estamos dispuestos a morir por el otro, ¿no es así? Los dos fumamos, los dos bebemos, los dos nos contagiamos. La amistad. Dos tipos se fueron a beber. Mira, amigos deben... Amigos significa que debemos beber juntos. Debemos fumar juntos. Debemos infectarnos juntos, por supuesto. Entonces dos tipos fueron a beber en un bar y después de un tiempo uno se cae el taburete del bar y se queda inmóvil en el suelo, en el piso. El otro amigo lo mira y le dice al camarero, lo mejor de mi amigo Fred es que realmente sabe cuándo parar. ¿De acuerdo? Así que desafortunadamente esta ha sido nuestra comprensión de la amistad. Si estoy bebiendo, debo asegurarme de que mi amigo debe beber. Si estoy fumando, debo asegurarme de que mi amigo debe fumar. Si estoy infectado, él también debe contagiarse y eso está sucediendo. Así que por algún tiempo, necesita ser como un buscador espiritual. El mundo entero, si se sientan así, durante 15 días. Los científicos dicen, no yo, ¿qué? El virus se habrá ido. Toda la población humana, si supieran cómo ser, y todos, desde este momento en adelante, todos simplemente nos sentamos así, durante 15 días, el virus se ha ido. Pero ¿qué hacer? Las criaturas humanas, no los seres humanos, que son tan compulsivos como cualquier otra criatura, y mucho más compulsivos que la mayoría de las criaturas en realidad, haciendo las cosas de forma compulsiva y se ha convertido en un gran desafío. Lo que debería haber pasado como una cosa simple se ha convertido en un gran desafío debido a nuestro comportamiento compulsivo. Así que todo el proceso de lo que hacemos y no hacemos ahora, se ha puesto en duda. Esa parte es realmente buena para la humanidad. El único problema es que más de un millón de personas han muerto desafortunadamente. Y sobre todo, la gente ha perdido sus seres queridos. No solo eso. Cuando alguien cercano o querido se está muriendo, no puedes ir allí y atenderlo. O están muertos. Aún así, no eres capaz de ir allí. La administración o el gobierno está haciendo las cremaciones y entierros, lo cual es muy doloroso para cualquiera. Estas son las desafortunadas realidades. Si dejas esas cosas, el resto, oh sí, hay lucha, pero al menos nadie bombardea tu casa, nadie viene y te corta la cabeza, lo que estaba sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad. Hola, ¿no es así? A lo largo de la historia de la humanidad, ¿con qué está marcado tu libro de historia? ¿Esta batalla, esa guerra, esta bomba, esto, eso? ¿Hola? Así que así es como hemos estado, desafortunadamente. Así es como hemos estado, pero afortunadamente, ahora mismo en el siglo XXI, al menos en la mayor parte del mundo, aún así en algunas partes del mundo está sucediendo, al menos en la mayor parte del mundo nadie viene a matarte en la mayor parte del mundo. Sí hay crimen, sí hay guerra, pero aún así quiero que sepan que este es el periodo más seguro que la humanidad está experimentando ahora mismo comparado como los seres humanos han vivido en el pasado. ¿Sí o no? Sé que están enmascarados, pero pueden hablar. He estado explorando la fascinación de América por los bandidos del tiempo del salvaje oeste y todas esas cosas. Todos se parecen a ti. La misma expresión. Su mano tenía un instrumento, pero tú eres manos libres, no sé con qué disparas. Pero todos se parecen a ti. Ahora no puedes reconocer quién es. quién es el cliente del banco, quién. Es, quién ha venido a robar, porque estábamos conduciendo en Utah, y ya sabes, pasé por delante de una pizarra, una pequeña pizarra, y se registró en mí porque iba a cierta velocidad, simplemente pasé. Luego se registró en mi mente, decía la casa de Butch Cassidy. Me detuve a casi un cuarto de milla de distancia y luego di la vuelta y me fui. Una pequeña cabaña de troncos es lugar donde vivía Butch Cassidy. ¿Sabes? Butch Cassidy. Todos lo conocen. Los jóvenes no lo conocen. Todo lo interesante sucedió antes de que nacieras. Así que quiero decir, nuestra generación nadie no sabe quién es Butch Cassidy y el Sundance Kid. Cosas de acuerdo. Así que volvimos y pasamos algún tiempo allí, una pequeña casita y alguien la conservó bien, como se suponía que debía ser en ese momento. Así que la fascinación de América por los bandidos ha sido grande. Y nosotros estamos buscando investigar algo para hacer algo al respecto sobre por qué la gente estaba tan fascinada por los bandidos. Al menos estás vestido como uno. Así que creo que es un buen momento para explorar ese aspecto. ¿Para qué estamos preparados? ¿Para qué no estamos preparados? ¿Qué es lo que los seres humanos han estado haciendo? Si miras esto, hay muchas, muchas cosas. Pero me di cuenta en 1958 que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de la URSS de la época, ambos querían hacer explotar una bomba nuclear en la luna. ¿Sabían esto? Porque querían probar que, ya sabes, dominan el espacio exterior. La forma de probarlo es una bomba nuclear en la luna. Entonces los estrategas de Estados Unidos se retractaron porque una cosa es que pensaron que si disparas esta bomba o lanzas esta bomba, supongamos que no llega a la luna y siempre es posible que regrese directamente y golpee alguna parte de la geografía del planeta. Así que se dieron por vencidos. Los rusos se rindieron. Era la URSS en ese momento. Lo dejaron porque calcularon que como no había atmósfera, si pones la bomba nuclear, la cantidad de polvo que se levantará es tan pequeña y será tan breve que no podrás captarlo en la cámara de una manera impresionante. Así que lo dejaron por esa razón. Pero puedes creerlo, querían... ¿Bombardear la luna? ¿Hola? ¿No hay nadie a quien matar? ¿No hay nadie para matar? El terreno no pertenece a nadie todavía. Pero quieren bombardear la luna. Este es un claro ejemplo de cómo han sido los seres humanos. Es hora de cambiar eso. No se trata del virus. Se trata de nosotros, la forma en que hemos estado viviendo aquí. ¿No somos el peor virus del planeta? Hola. Desde 1970 hasta 2016, el 78% de la población de vertebrados ha sido exterminada. 68. Sí, ese es el número correcto. A estas alturas ya es más del 70%. El 70% de la población de vertebrados hemos matado en 50 años. Y un porcentaje similar de insectos, gusanos y otras bioactividades que hemos destruido. Si alguien más está observando, supongamos que los altamontes hoy en día son populares. Ya sabe, los altamontes gobernaban este planeta. Pensarían, estos virus... ¿Debemos eliminarlos de alguna manera? ¿Sí o no? ¿Pensarían o no? Si cualquier otra especie hubiera hecho lo que le estamos haciendo a este planeta, ¿no habremos pensado en cómo eliminar esta especie haciendo lo que sea? Envenenar la Tierra, ya sabes, bombardearla químicamente o mandarla nuclearmente, lo que sea, cuando estamos dispuestos a bombardear la Luna solo para probar que podemos explotar algo allá afuera. Y queremos tomar una foto. ¿Cuántas cosas estás haciendo para tomarte una selfie? La gente se está cayendo de los puentes, la gente está siendo atropellada por los trenes. Hola. Para tomar una foto, para probar un punto. Todo esto es porque un ser humano no sabe cómo ser, tiene que hacer. Si fuéramos otras criaturas, solo tendríamos cerebro para hacer lo que se necesita para nosotros, que habría sido bueno. Incluso ahora si te quitas la mitad del cerebro, serás una criatura bastante segura. Con un cerebro completo, si no sabes cómo ser, entonces este cerebro completo es un problema serio. Cuando tienes el cerebro lleno, debes saber cómo ser, de lo contrario es un instrumento peligroso. Sin saber cómo ser, sin ser consciente, Uh, las consecuencias son terribles. Es solo que, excepto nosotros, todos los demás lo saben. Si el 70% de nuestra población hubiera muerto a causa de este virus, sabemos claramente que es una terrible tragedia. ¿No es así? ¿Crees que las otras criaturas no saben esto de nosotros? Hola. ¿Crees que no lo saben? Lo saben. Hace unos días, unos seres humanos muy lindos que fijaron un Día Internacional de los Animales. No sé qué se supone que significa eso. Tal vez tenían 10 tipos diferentes de animales en su mesa. Quiero decir, para decir en los platos, ya sabes. No sé qué significa el Día Mundial de los Animales. Pero entonces miré hacia arriba y vi que cada día estamos matando 200 millones de animales en el planeta en nombre de la alimentación. Muchos millones de peces y otra vida acuática. Más de 1.2 trillones de peces por año. Y unos 72 billones de otros animales por año. Para 7.6 mil millones de personas, ¿necesitas tanta comida? No necesitamos tanta comida, pero estamos matando, porque hemos iniciado una industria. Hoy en día estos muchos animales deberían ser sacrificados, no importa si puedes comer tantos o no, eso es todo. Así que, con tanto cerebro e industria que hemos establecido, no podemos detener nada. En cierto modo, el virus ha puesto... Un freno a esto. ¿Sabes esto? Ya lo he dicho antes. Hace algún tiempo en el Reino Unido y Europa ocurrió la enfermedad de las vacas locas. ¿Te acuerdas de esta? Entonces dos vacas se encontraron en el Prado inglés, vacas inglesas. Así que una le dijo a la otra, ¿cuál es tu opinión sobre el mal de las vacas locas? La otra dijo, no me importa un comino, porque soy un helicóptero. Bueno, hemos olvidado que somos seres humanos, ese es todo el problema. Hemos olvidado que somos vida y nuestra vida está enredada con todo lo demás. Sadhguru, vinimos para una mañana espiritual, nos estás dando una charla sobre el medio ambiente. No, no, estoy hablando de espiritualidad. Porque el proceso espiritual significa que has roto los límites de tu yo físico. Una vez que rompes los límites de tu yo físico, todo eres tú. Esto no es el medio ambiente. Esto es lo que noté que es muy significativo sobre los nativos americanos. Ahora mismo, el medio ambiente, las preocupaciones ecológicas están en el libro de texto, en una escuela o una universidad. Pero estas son personas que vivieron con el medio ambiente, en sus corazones. Eso es lo que tiene que pasar. Que nuestro sentido del medio ambiente y la preocupación ecológica tiene que vivir en nuestros corazones, no en un libro de texto. Solo sucederá si prestas atención a la vida. El día en que cometimos el error de empezar estas escuelas, están todas cerradas, estoy muy feliz. Los niños deben ser felices. Nunca sucedió durante mi tiempo. <laughs> Recuerdo que el presidente de la India murió cuando yo estaba en sexto grado, creo. Sí. Entonces fuimos a la escuela, verás, lo mejor es que cuando vas a la escuela y luego declaran las vacaciones, antes de eso si la declaran, la agenda de casa estará allí, los padres tienen su propia agenda. Fuiste a la escuela y luego declararon el día de fiesta, entonces tienes un día libre. Así que declararon el día de fiesta porque esa mañana había muerte, ese día y el día siguiente dos días. El presidente de la India murió. Así que nos estábamos divirtiendo y nos sentamos y calculamos, supongamos que el primer ministro muere, ¿cuánto recibiremos? Supongamos que el jefe primer ministro muere, ¿cuántos días recibirá? Supongamos que todos mueren en días consecutivos, ¿qué nos pasará? ¿Cuán libres nos volveremos? Estoy diciendo. Que solo estábamos, ¿qué? Tal vez. Tal vez tenía 10 años y estábamos pensando que si toda esta gente muere, no en el mismo día, pero día festivo, día festivo, día festivo, día festivo que declararan para nosotros, y especialmente si mueren en la mañana, es bueno. Vamos a la escuela y luego declaran vacaciones, vamos a la escuela y luego declaran vacaciones. Así que solo tenemos que volver por la noche a casa, tenemos la lonchera. Estamos equipados para el día, ya sabes. Así que los niños de hoy, los niños de 2020 que van a la escuela están pasando un buen rato, creo. Pero he oído que muchos están sufriendo eso también. Entonces todo este sistema escolar ha puesto todo esto en nuestra mente. Que todo es una jerarquía, todo es uno, dos, tres, cuatro, todo es absoluto. Se suponía que la educación abriría horizontes más profundos de la vida, pero desafortunadamente se ha convertido en absolutismo, al igual que la religión. Esto es todo, esto es todo, esto es todo. Esa es la forma en que se está impartiendo. Incluso la ciencia se está entregando así. Ya no se trata de la exploración. Todo se hace absoluto. Así que en este proceso... Todos comienzan a imitar a todos los demás, todo el comportamiento social en términos de aprendizaje, en términos de percepción, en términos de juicio. Todos reaccionan de la misma manera. Muchos deberían estar contentos de estar en casa, pero no. Porque se supone que no deberían estar contentos. Cuando hay una pandemia, se supone que debes ser feliz. Hola. La gente dice, Sadhguru, ¿qué? No hay problema para ti, la vida es buena para ti, estás en la moto. No lo sabes. Para mí también, todo el plan 2020 y el plan 2021, lo que sea que tengamos, en lo que sea que hayamos invertido, todo se acabó. Sí, y tengo unos pocos miles de personas en mi responsabilidad física para alimentarlos y cuidarlos y todo. Bueno, la fundación está sentada con cero ingresos en este momento. Cero. Pero tenemos gente y tenemos proyectos, tenemos escuelas que dirigir, seguimos manteniendo esas cosas, tenemos proyectos que cumplir, seguimos manteniendo eso en marcha. Así que tengo más problemas que tú, pero con todos ustedes conmigo he aprendido a disfrutar de mis problemas. Solo siendo malo está bien. Por favor, ¿hay alguna pregunta? Sadguru. Muchas veces habló de grandes maestros que confundían a sus discípulos con respuestas contradictorias. Un maestro o un guru siempre dice la verdad o evita decir la verdad si es lo que se necesita para el crecimiento del discípulo. Jasmeet del Punjab. ¿Quién es ese? Oh. Creo que en cierto modo ya has respondido a esta pregunta. Estás en el modo absolutista. Un, tuve un tío abuelo que falleció hace unos años a la edad de 101. Era un hombre muy gracioso y gregario. <laughs> Así que tuvo un hijo, un hijo adoptivo, y ese chico no estaba interesado en la educación, ni yo tampoco, pero yo siempre me aseguraba de ir a la siguiente clase, porque no quería quedarme atrás, pero a ese chico no le iba bien en la escuela. Así que cuando fuimos de vacaciones a su casa, mi tío abuelo me preguntó... ¿Qué clase eres? Le dije, soy de sexto grado. Me dijo mentiroso. Justo el año pasado me dijo cinco. Y ahora dice seis. Mira nuestro chico. Siempre está en el número cinco. Él dice la verdad. Este es el tipo de pregunta que es. Sí, dije es el amanecer. Por la tarde me preguntaste qué es. Dije el atardecer. ¿O oh, estás mintiendo? ¿Qué puedo hacer por ti, ah? ¿eh? Hola. Tiraste una moneda al aire y se cayó. Dije son cabezas. Lanzaste, lanzaste una moneda. Dije oh, oh es cruz. Estás mintiendo. Pero supongamos que si es multifacética, digamos que lanzaste los dados. Dije uno, dije cuatro, dije dos, dije tres, dije seis. Estoy mintiendo. ¿Qué puedo hacer contigo? Deberías vivir en una tierra plana. Desafortunadamente es redonda y está girando. Nunca más te muestra la misma cara. Es por esto. Hay dos dimensiones de la vida. Hay una llamada, ya sabes, una que es absoluta. Hay ciertas dimensiones de la vida que son absolutas. Otras dimensiones de la vida que cambian constantemente. En cierto modo, esto se representa dentro de nosotros como energía y en el mundo como, bueno, en términos humanos, masculino y femenino, pingala e ida, sol y luna. El sol siempre es redondo, cada día redondo, redondo perfecto. ¿Hola? ¿Alguna vez viste un cuadrado? Sí, en California podrías tenerlo cuando estás en ciertas cosas. Un día apareció un cuadrado como ese, ya sabes. Pero mira la maldita luna. Cada día tiene una forma diferente. Hola. Uno o dos días incluso desaparece. Cada día con una forma diferente. Así que esto es lo que confunde a la gente, incluso a las mujeres, porque cada día tiene una forma diferente. El hombre está muy orientado al sol, quiere que todos los días sean redondos, así. Como alguien dijo, no recuerdo algún autor americano, creo que dijo esto, dijo, la diferencia entre hombres y mujeres es, en el matrimonio, las mujeres siempre esperan que el hombre cambie y están decepcionadas de que no cambie, sigue siendo el mismo joven mocoso. Los hombres siempre esperan que la mujer no cambie como era a los 18 años, de la misma manera debería ser a los 70. ¿Ves? Uno es la luna, otro es el sol. Todos los días redondos, esto no es así, todos los días son diferentes, raros. Entonces, si digo, la luna es redonda, ¿estoy mintiendo? Si digo, la luna es solo una astilla hoy, ¿estoy mintiendo? No, no, así es como es. Pero tú eres un absolutista. Has venido a mí pensando que te voy a dar una nueva religión. No. No voy a darte tal comodidad para que puedas dormir bien. No, quiero que estés molesto. ¿La? Quiero que estés molesto porque si la ignorancia no te hace dormir menos, es una tragedia. ¿Eres un ignorante y puedes dormir bien? Eso es una tragedia. La gente piensa que la ignorancia es una bendición. No, la ignorancia es una tragedia. ¿Qué piensas tú? Hola. La ignorancia es la peor tragedia que los seres humanos siempre han sufrido y siguen sufriendo. ¿Sí o no? Pero alguien dice la ignorancia es una bendición. Todo lo mejor para ellos. Esto sucedió. En la aerolínea American Airlines, un hombre estaba sentado en el compartimiento de primera clase y para su asombro, un loro guacamayo estaba en el asiento de al lado, con el cinturón de seguridad y sentado así. Y antes de que el avión despegue, el loro preguntó, Quiero whisky escocés. La mesera dijo, no, hasta que no despeguemos no podemos servirle. Y en las palabras más elegantes del loro, el loro abusa de toda una letania, de todo lo que sabe. Estás en Los Ángeles, no tengo que enseñarte nada. El diccionario completo se lanza a la mujer y ella es como si no supiera qué hacer, pero abusa de ella. Luego, después de que despega, otra vez el loro grita, quiero mi whisky. Así que en el otro lado están haciendo, ting, ting, tong, ting, tong, ya sabes, botellas y vasos y algo. Y el loro gritó, idiota, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué tanto retraso? El hombre ordena una Coca-Cola. Y espera y mira el poder del loro por los gritos y de la forma en que trata a la gente. Pone su peso alrededor bastante. Entonces ve esto y queda muy impresionado por el loro. Entonces el loro sigue y ordena una ronda más y vuelve a gritar a todo el mundo porque se retrasa y el hombre ordena otra coca. Y ahora pensó que también debería hacerlo. Estoy sentado como un cobarde, no pidiendo mi... Él también grita. Luego continúa este partido que pide comida y grita, y este tipo pide comida y le grita a la cosa. Luego el equipo tiene una pequeña conferencia. Consultan al piloto y vienen, recogen a los dos, abren la puerta y los tiran afuera del avión. Los dos van cayendo. Y el loro dice, ¿Realmente tienes agallas para un hombre sin alas? Esto es así. La ignorancia no es una bendición. Porque la vida es un fenómeno, un fenómeno muy dinámico, pero quiere ser un fósil. Hola, ¿llevas fósil? ¿Quieres ser un fósil? Todo es muerto, certeramente, porque sufres de incertidumbre, ¿no es así? Hola. Lo que se llama seguridad en la vida es fosilizar la vida. Nada debe cambiar. No cambia. ¿Qué hacer? Todo el tiempo está cambiando, es muy dinámico. Así que, como es mi compromiso y mi deber, y es mi misión ver o mostrar a la gente lo que veo, hoy en día la luna es solo una astilla. Debería decir, ¿la luna es redonda? Sí, es redonda en alguna parte, lo sé. Si la miras desde el otro lado, es redonda. Pero nuestra experiencia es solo una astilla. Hola. No, la luna es redonda. No es así, la vida en un nivel es redonda, es verdad, es redonda, siempre redonda. Pero nuestra experiencia sigue cambiando. Por lo tanto, hay diferentes aspectos de la vida. Si piensas que todo es blanco y negro, todo es sí y no, entonces uh, debes unirte al Partido Comunista. Que es útil, que no es útil, solo tienes que decidirlo. Nada es inútil. Hola. Hola. ¿Hay algo que no sea útil? Puedes pensar que no es útil, tiene su propia vida, tiene su propio uso, ¿sí o no? ¿Un pequeño palo es útil? Puede que no lo uses, alguien más lo está usando. ¿Un saltamontes es inútil? Hola. No, es útil, tiene su vida propia. Así que piensas en todo como absoluto según tu ideología o tu estado emocional o tu filosofía o tu religión. Todo es absoluto de esta forma o de otra, bueno o malo. Sigo viendo esto, incluso en los canales de noticias, canales de noticias internacionales, canales de noticias nacionales de los Estados Unidos. En realidad el presentador está hablando, buenos chicos y malos chicos, no puedo creerlo. Te encuentras con el tipo más malo, quien quiera que pienses que es el peor tipo malo. Él también piensa que es bueno. ¿Hola? ¿Sí o no? Quien es malo para nosotros, quien es bueno para nosotros, es un contexto de dónde estamos, qué estamos obteniendo en ese momento. Sí o no. Todos ustedes deben al menos dejar de hacer esto. Nunca deben usar la palabra mal tiempo. Está lloviendo, está nevando, hace calor. Pero no es mal tiempo, ¿hola? ¿Quién eres tú para decidir que el tiempo es malo? ¿Hola? No uses esas palabras porque todo esto es establecer. División, 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 división. El absolutismo significa dividir, dividir, dividir. Al final luchen entre sí y mueran. Queremos bombardear la luna, no somos gente simple. Hola. Queremos bombardear la luna. O en la cultura estadounidense, para niños pequeños enseñan canciones sobre la luna y. ¿Hay o no? ¿Hay canciones infantiles sobre la luna? ¿Tienen o no? En la India hay un montón de canciones en todos los idiomas sobre la luna. Lo maravillosa que es, es una bola de mantequilla y tantas cosas. Vale, fuiste y pisaste mi mantequilla, está bien. Pero ¿quieres bombardear mi mantequilla? No lo hagas. ¿Qué sentido tiene esto? Todo esto viene porque... Tenemos una mente absolutista. La mente debería ser fluida. Solo así es inteligente. Si se vuelve absoluta de alguna manera, se convierte en un bloque concreto. Con un bloque concreto puedes golpear a otras personas en la cara. Hola. Este es un uso de la cabeza, ¿no es así? Puedes golpear a la gente en la cara. O puedes usar tu cerebro para hacer algo significativo y que valga la pena para ti y para cualquier otra vida en este planeta. Y esto no es... Cívica, esto no es ciencia ambiental, esto es un proceso espiritual, que usas tu cabeza para hacer algo maravilloso para ti y para todos, o usas tu cabeza para hacer sangrar la nariz de alguien. Puedes usar la cabeza en ambos sentidos, ¿verdad? योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव सर्वेश्वराय शंभ शंभ महादेव